Por los casos de dengue, el municipio de Guaymallén está realizando una desinfección, además de la búsqueda de larvas de este mosquito, el Aedes aegypti. Además, están concientizando a los vecinos por las recomendaciones que existen para evitar el contagio. Preocupan los casos en aumento de dengue en el país y en la provincia. Actualmente, el municipio de Guaymallén, en conjunto con el Ejecutivo Provincial, llevan adelante operativos especiales en ciertos sectores. Lo que estamos haciendo es un bloqueo de dengue. Hay un caso sospechoso, entonces lo que tenemos que hacer es abordar el barrio. Se aborda junto con Zoonosis Provincia y con el área sanitaria de Guaymallén. Buscamos donde hay posibles criaderos de mosquitos, del mosquito Aedes, que es el que transmite la enfermedad, y eliminar esos posibles criaderos. Lo que los chicos hacen es tomar muestras, si encontramos larvas en las acequias, tomamos muestras de esas larvas y tiramos larvicida biológico, que no causa daño ni en el ambiente ni en las personas, y mata esas larvas. O sea, la idea de esto es eliminar los posibles criaderos de mosquitos. En lo que va del año, el municipio de Guaymallén ha realizado 21 operativos de bloqueo. El Aedes aegypti es un mosquito diurno e intradomiciliario que pone los huevos en las paredes de los recipientes de agua limpia, bebederos de mascotas, floreros, etc. Es importante que eliminemos todos esos posibles criaderos. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el agua todos los días y limpiando con una esponjita las paredes del recipiente, porque los huevos quedan pegaditos en la pared. También a la hora de salir a la calle, ponerse repelente, podemos usar telas mosquiteras, tapar los tanques de agua con telas mosquiteras para evitar que crezcan las larvas ahí. Es un mosquito intradomiciliario, entonces es importante eso, que nosotros nos tenemos que cuidar. Cuando aparece una fiebre sin ningún origen posible, concurrir al centro de salud de manera urgente. ¿Cuántos casos hay, Roxy, de casos autóctonos que son los que realmente preocupan? Sí, porque esto indica que está circulando el virus cuando hablamos de autóctonos. Fíjense ustedes que nosotros venimos viendo semana por semana cómo se están notificando los casos aquí en nuestra provincia. Y veamos la siguiente placa. La semana pasada teníamos 90 notificados y esta semana 159. Confirmados 33 y esta semana 74. De los importados esta semana son 47 y esto que decimos que nos preocupa porque el virus entonces circula, son casos autóctonos, es decir, que no vienen de otras provincias por viaje. Por ejemplo, tenemos 27 casos autóctonos y los departamentos más afectados en donde se están haciendo operativos, como el que veíamos recién ahí en Guaymallén, es precisamente Guaymallén y Godoy Cruz. Entonces, ya saben, para tener en cuenta estos datos del boletín epidemiológico de la provincia de Mendoza.